sí, Michelle, ya estamos al aire. Eso es correcto. Muy buenos días y felicidades por esa gran actividad de ayer. Claro, ya es una actividad, ¿verdad? Que nuestra gente nos busca, ya la gente lo espera, ya la gente está allí antes de que nosotros hagamos cualquier anuncio, ya la gente nos espera. Así que gracias a nuestro pueblo, gracias a todas las personas que estuvieron presentes en la grandiosa actividad de compartiendo nuestro PAN 2022, que fue totalmente un éxito. Gracias a todos los colaboradores que estuvieron con nosotros allí presentes, ¿verdad? Dando la mano, estuvieron mano a mano conmigo para que toda esta actividad fuera un éxito. Así que mira, gracias a todas las organizaciones también, como Mochilitas de Amor, como Ancla Latina, como Los Ángeles Guardianes, nuestra amiga Tita, que estaba por allí, se me escondía cuando le iba a presentar, me la estoy buscando, pero gracias Tita, gracias Ángeles Guardianes, ¿verdad? Por siempre también estar colaborando con nosotros, Manos que Marcan Vida, ¿verdad? Entre otras más organizaciones que se unieron, como siempre, a esta unificación, ¿verdad? Explosiva. Yo digo que es una unificación explosiva para poder batallar contra los males de esta sociedad, que son varios, no solamente es el hambre, sino también es la soledad, entre otras muchas cosas. Así que gracias, mi gente bella, que estuvo conmigo compartiendo, que bailaron, que gozaron, que comieron, que saltaron, que rieron, que hicieron, que no hicieron allí el día de ayer. Así que gracias a todos ellos, y gracias también a su jefe, que ayer fue por primera vez que se une también con nosotros. Muchísimas gracias de parte de todos los organizadores de esta gran actividad. Así que mira, quiero recordarle que hoy, todavía hay gente por ahí comprando del viernes 13. ¿Qué tú crees, Michelle? ¿Fuiste allá a las tiendas a comprar? ¿Hiciste esa grandiosa fila? Porque vi muchas filas a través de las redes sociales en diferentes puntos de Puerto Rico, y yo decía, yo no puedo hacer eso, esas filas yo no las puedo hacer después de, ¿verdad?, de la actividad de ayer, y tampoco, nunca lo he hecho, pero hay mucha gente que sí, que se arriesgan a hacer esas largas filas para conseguir los artículos que necesitan en precios, supuestamente, yo digo, ridículo, porque hay veces que otros días, que no es el viernes 13, tiran unas especiales que son, wow, que superan las expectativas que de los mismos viernes Black Friday. Michelle, estás ahí, nos estamos escuchando, ¿verdad? Vamos sí, a ver si nos estamos escuchando. Estamos escuchando. Pues mira, yo no fui al Black Friday, de verdad. Pienso que hay otras prioridades, obviamente. Eso es así. Pero la prioridad mía, Michelle, era acostarme a dormir y no levantarme hasta las tantas después de la actividad. Bueno, ayer, la prioridad mía es que tengo que venir a trabajar. Esa es la única prioridad. Pues, todos. Bueno, mira, sinceramente hay mucha gente que va en busca de televisores, especialmente de televisores. Y yo pienso que, ¿verdad?, en Black Friday aumentan un poquito los precios, en mi pensar, ¿verdad? Casi siempre hacen eso. Y que en otras ocasiones lo que hacen es que lo inflan bien, entonces que después dicen, mira, lo pusimos a mitad de precio y en realidad no es a mitad de precio. Por eso ustedes tienen que evaluar las compras y comparar con días anteriores, meses anteriores, cuál era el precio, ¿verdad? Porque en realidad, mira, ustedes son inteligentes, analicen antes de efectuar una compra, y también recuerden que en estos días se presta para mucho fraude con las tarjetas. Tienen que tener cuidado también si vas a hacer alguna compra, como en el Cyber Monday, y ahora que viene el Cyber Monday también, y en estos días que ha habido muchas ofertas tentadoras en todos los medios de, ¿verdad?, de comunicación. Oye, que vamos a estar pendientes. Y muchos comerciantes también han tenido, ¿verdad?, y gente que, un ejemplo, como nosotros que estamos trabajando, pues no podemos ir hoy, obviamente, al Black Friday, pero han querido poner sus especiales unos días después, como sábado y domingo, para que la gente también pueda, los que están, ¿verdad?, trabajando y tienen disponible sábado y domingo, puedan también tener el espacio para ir a hacer sus compras navideñas, Nadioska, y eso me parece muy bien.
Sí, eso le vamos a poner un nombre como para, ¿verdad? Para esos especiales que son para las personas que no tienen la oportunidad de comprar, como está el Cyber Monday, el Black Friday, eso, para este grupo de personas que en realidad no tienen la oportunidad de aprovechar esos especiales. Y yo sé que nuestros comerciantes y toda la asociación de comerciantes siempre se las inventa para complacer a todo tipo de clientes, porque como hablamos, están los clientes que son cibernéticos, están los clientes que es de los Black Friday, sí. Ajá, y por lo tanto, ellos se las inventan para, ¿verdad? Para poder manejar. Hay veces que son mercancías también que por alguna razón no se ha movido y ahí la aprovechan y las tiras especiales las pueden mover con más facilidad. Y quizás para una persona no sea lo que está buscando, pero quizás para otra persona sí, porque somos diferentes tipos de consumidores que existimos y eso es una realidad. Así que los felicitamos a todos esos comerciantes en estos días que han estado trabajando muchísimo, y más también a todos esos comerciantes que se unieron ayer para que la transmisión del Compartiendo Nuestro Pan fuera totalmente un éxito. Oye, me lo gocé todo. Hice el aguaje de bailar, hice el aguaje de cantar, hice el aguaje de todo. Ustedes saben, mi gente, a mí me encanta mezclarme con ustedes y hacer lo mismo que ustedes. Mira, a mi ritmo, poquito a poco, pero hacerlo. Oye, ya hoy es viernes. Como estábamos hablando, están todavía personas que piensan ir durante las horas restantes a aprovechar especiales que, ¿verdad?, que lanza el comercio, así como toda esta semana. Así que vamos a estar hablando de eso, pero quiero notificarle que me estaban llamando personas en las últimas horas que no hay agua y estaban hablando que si iba a haber agua, no iba a haber agua para Acción de Gracias. Pues lamentablemente, ahora mismo, para el barrio Callejones, no hay servicio de agua potable. Wow, y luego de todas esas actividades que necesitamos el agua para limpiar, wow, estamos con esa situación. Ahorita vamos a entrar a la página de acueductos y acueductos. Los compañeros me pueden llamar a mi teléfono, que yo tengo mi número. Llamen para verificar qué es lo que está pasando, por qué no hay agua ahora para algunos sitios aquí en el pueblo de Lares, que es tan indispensable luego de estos festejos, ¿ok? Así que mira, mi amor, mi vida, vamos un momentito a una pausa. Y cuando regresemos, vamos a regresar con las actividades, ¿verdad?, para este fin de semana. Regresamos ahora. Regresamos en breve con Radio Oscar Te Escucha por Radio Grito y Facebook Live. Facebook Live. Breván Auto Accessories and More, donde contamos con todos los accesorios para tu auto, una amplia gama de productos de limpieza de alta calidad y mucho más. Estamos abiertos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Breván Auto Accessories and More, ubicados en la carretera 111, kilómetro 35.3, barrio Pueblo de Lares. Para más información se puede comunicar al 787-201-2232. Sus dueños, Elisa Caraballo Breván y Jairo Olivencia, le atenderán con mucho esmero y profesionalismo. Búscanos en Facebook, Instagram y TikTok. Breván Auto Accessories and More. ¿Sabes que puedes tener energía las 24 horas sin interrupciones? ¿Sabes que puedes eliminar la factura de energía eléctrica y que es más económico de lo que imaginas? Pura Energía, proveedores de energía confiable, tiene una solución para ti. Energía todo el tiempo a un precio razonable y con la garantía de los expertos en energía renovable en Puerto Rico. Pura Energía. Llama ahora al 787-245-8660 o visita www.puraenergiapr.com.
¿Tienes hambre? ¿Estás cansado de lo mismo todos los días? Pues tenemos buenas noticias. Ven a disfrutar de Proba Creole Grill. Un buen ambiente y rica gastronomía con barra, salón comedor y terraza disponible. Contamos con menú a la carta y un menú especial de almuerzo. Ahí encontrarás platos como nuestra especialidad, mofongo de viandas lleno de pollo y churrasco con salsa de la casa y mucho más. Para más información, puede llamar al 787-385-3905. Proba Creole Grill. Está ubicado en la carretera 129, barrio Callejones de Lares. Proba Creole Grill. Ese gustazo que te mereces. Cumple tus planes con el rapidito de LARCOOP. Solicita online a través de www.larcoop.com. No te vas a arrepentir. El rapidito, así de fácil. Préstamos personales desde $5,000 hasta $50,000. Desde un 4.75% APR. ¿Quieres más? Solicita online en www.larcoop.com. $3,000, pago mensual $68. $5,000, el pago mensual desde $75. Por $10,000, el pago mensual desde $181. Por $20,000, el pago mensual es de $242. Notarás la diferencia. LARCOOP, contigo siempre. 787-897-2255. Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta $250,000. ¿Sabes dónde puedes recibir servicios médicos de primera clase? ¿Sabes dónde están los profesionales médicos que se apasionan por hacerte sentir bien? La respuesta es Hospital Buen Samaritano en Aguadilla. Los servicios médicos que tú necesitas están aquí, desde ortopedia hasta emergencias. Y lo mejor es que te tratamos como familia. Ven al nuevo Hospital Buen Samaritano, donde la tecnología y la medicina se unen. Hospital Buen Samaritano, el mejor lugar para que estés bien. Y seguimos disfrutando con Nadie Oscar Te Escucha por Radio Grito y Facebook Live. Radio Grito 1200 en medio, ¿qué te lleva? Oye, y en actividades, ¿qué tenemos en actividades para, ¿verdad? Para estos días ya, ¿verdad? Que se aproximan. Ya tengo aquí la agenda que quiero compartir con ustedes, pero quiero recordarle que si ustedes tienen alguna actividad y quieren anunciarse aquí en el programa Nadie Oscar Te Escucha o a través de la emisora, nos puedes llamar al 897-1200 o al 897-3889 y con mucho gusto vamos, ¿verdad?, a tomar los datos y a explicarle, ¿verdad?, para que se anuncie su actividad aquí con nosotros. Eso es así. Oye, estamos aquí ahora mismo en el proceso de verificar las actividades ya para este fin de semana. Hay encendidos todavía para este fin de semana, entre otras actividades, encendidos, fiestas, y de eso vamos a estar hablando ahora en unos segunditos, ¿verdad?, con ustedes, con mi público. Y recordando que si quieres escribir también algún mensaje de alguna situación que estés viviendo, mira, puedes hacerlo a través de Facebook Live. Oye, encendido de Navidad, encendido navideño, así comenzando las actividades para este viernes 25 de noviembre de 2020, encendido navideño en Caguas, Festival Navideño Mocano en Moca, Fiestas de Aguirre, esto es en Salinas, y Al Fresco Culinario Show, esto es en Caguas, Parranda Navideña de Botes. ¡Oh, qué chévere está esto! Mira, esto es en La Parguera. Parranda Navideña de Botes, si te gusta pasar la Navidad. Así, mira, al ladito del agua, allí, mira, en La Parguera es el sitio espectacular. También encendido navideño en Añasco, encendido navideño en Añasco, festivales. Y esto, ahora vamos para lo que tiene que ver con música, ¿no? Porque ya sabemos que todos los viernes, ¿para dónde es que va la gente de esta área? Oye, no hay que mencionarlo para Isabela, porque todos los viernes es viernes de salsa, así como lo oyen. También Festival Color Caribe, este es en Dorado. Y con relación también a lo que es la comida, Festival del Arroz con Dulce y Almohábana,
Y esto es en San Germán. Oye, qué rica la almohábana. Y yo no sé si usted, si tú recuerdas, llegaste a recordar, Michelle, allá cuando hacían ese, que hablando de almohábana, aquí cuando comenzaron esto con los festivales de almohábana, uno fue los que comenzó con estos festivales, fue aquí en Lares y en el barrio Callejones, por cierto. Cuando comenzaron con ese proceso de las ventas de almohábanas y hacían esos festivales brutales que mucha gente ahí llegaba. Pues mira, ahora estamos viendo una versión o algo así parecido, porque está el festival de arroz con dulce y almohábanas, y este es en San Germán. También conciertos de Cantares. Estamos ahora con cultura, ¿verdad? Conciertos de Cantares en Ponce, encendido de navideño en San Germán. Y obra teatral El Público, esto es en Bayamón. También tenemos concierto íntimo en Loíza. ¿Y cuáles son los estrenos de cine? Esto es lo que nos gusta a nosotros, ¿verdad? Para estos periodos que hay muchas personas y estudiantes que van a estar de vacaciones mientras nosotros no podemos. Michelle. Bueno, Michelle no, porque Michelle ya mismo se va de nuevo. Porque eso, Michelle ya tiene un pasaje, ya saca, ya listo. Para ay, Nadioca, pero como ay, quiera, yo sigo estudiando, o sea, a mí nunca se me ha acabado la clase. No me digas, porque estamos, mira, mientras muchos por allá tienen oportunidad de irse a pasear, ¿verdad?, así de vacaciones, pues mira, nosotros nos quedamos conformes con los estrenos de cine. Seguro, pero mira, hoy hay que aprovechar, hoy es Black Friday, tal vez encuentren especiales y se puedan ir. Todo es posible. No, eso me pela a mí el bolsillo. Así que mira, vamos a extraernos, ¿verdad? Para los que no son amantes de compras y nada de eso. Pues mira, con los estrenos de cine, nos vamos, a menos que vaya para Plaza Norte o para Plaza Matillo o algo así, ¿verdad? Donde están los cines también, y deja a su familia que se vaya a comprar, ustedes van para el cine. Pues mira, está Strange World, que vamos a hablar ya mismo de eso, de Devolution, Glass Onion, oye, me encantan los onions, Glass Onion, I say A Night Out Mystery, y también Bones and All, wow, así es, esos son los estrenos, pero hay un sinnúmero de películas aquí que todavía están desde la semana pasada, como Black Panther, que esa es Wakanda Forever, ¿a quién no le gusta esta película? Wow, que le encanta la fantasía de acción. Oye, yo les recomiendo a Black Panther. Y si no viste la primera, pero mira, yo te suelto a que la vea, porque esa película es una de mis favoritas. También Guillermo del Toro con Pinocho. Así que mira, Pinocho tiene otra acción con Pinocho. Y también de los lunes a las 9, mira, de menú. Así que tienes, mira, esa alternativa. Tiene One Piece from Red. Dice Pray for the Devil, esas son las camelias, Ticket to Paradise, Black Adam, y también tenemos Halloween End de The Woman King, y San Juan Más Allá de las Murallas. Oye, Nadioca, que te iba a preguntar, hoy que es Black Friday, ¿no hay una especial así en el cine que esté más económica, las taquillas o algo, para que el público pueda saber? Sí, pero es recomendable, porque no lo tengo así a la mano, pero ahorita vamos a hablar con nuestra compañera, ¿verdad? Si ya tiene el especial, porque siempre en estos días tiran especiales, tú tienes la razón, en estos días se tiran especiales, ¿verdad? Para que la gente pueda compartir, pero esa información la vamos a tener de mano para dársela más adelante a usted, porque es un buen día, mira, para eso mismo, los que se quieran quedar allí comprando mientras los demás familiares, mira, se queda sentadito allí con las palomitas de maíz, un refresquito por el lado, o si no, los que no les gustan, un jodocito, o si no, ¿qué tú comerías? Oye, mira, ya encontré la información. Ok, sí, porque es que no tengo la sí, tenemos por aquí que el viernes, o sea, hoy 25, en horario igual que a domingos, todos pagan precio de menor todo el día en todos los cines y formatos. Así que usted aproveche que hoy todos pagan a precio de menor. ¿Hasta qué hora dice ahí? Todo el día, no dice ninguna, o sea, no dice más información. Eso dice que,
que nos podemos llevar hasta el perro y va a pagar la mitad y los perros no pueden. Oye, pero está muy bueno porque así hay mucha gente que tiene toda esta semana libre y dice, mira, vamos para el cine. Y ya sabes que todos pagan a precio menor, o sea, que pagan como tres y pico, algo así. Creo que era, sí, así que mira, algo es algo para nuestro bolsillo ante tantas situaciones. Claro que sí. Y estamos buscando especiales, muchos especiales. Todos los especiales que te quieran tirar en mi coma es hermoso. Mira, puedes llamarnos y aquí, mira, a través del programa le podemos informar a nuestro público qué especiales ustedes tienen, qué especiales van a tener para el día de hoy. Así que ya estamos al 897-1200 o al 897-3889. Déjanos saber si tienes un especial en particular, ¿verdad? Para anunciarlo así con nosotros. También vamos un momentito, que tú creas, Michelle. Si vamos un momentito a una pausa para ver cómo vamos a pasar esto este fin de semana. Si lo podemos continuar disfrutando de larga por ahí, porque no va a llover o va a llover. Eso te lo voy a decir, mira, cuando regrese de esta pausa. Regresamos en breve. Con Radio Oscar te escucha por Radio Grito y Facebook Live. Facebook Live. Breván Auto Accessories and More, donde contamos con todos los accesorios para tu auto, una amplia gama de productos de limpieza de alta calidad y mucho más. Estamos abiertos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Breván Auto Accessories and More, ubicados en la carretera 111, kilómetro 35.3, barrio Pueblo de Lares. Para más información se puede comunicar al 787-201-2232. Sus dueños, Elisa Caraballo Breván y Jairo Olivencia, le atenderán con mucho esmero y profesionalismo. Búscanos en Facebook, Instagram y TikTok. Breván Auto Accessories and More. ¿Sabes que puedes tener energía las 24 horas sin interrupciones? ¿Sabes que puedes eliminar la factura de energía eléctrica? ¿Y que es más económico de lo que imaginas? Pura Energía, proveedores de energía confiable, tiene una solución para ti. Energía todo el tiempo a un precio razonable y con la garantía de los expertos en energía renovable en Puerto Rico. Pura Energía. Llama ahora al 787-245-8660 o visita www.puraenergiapr.com. ¿Tienes hambre? ¿Estás cansado de lo mismo todos los días? Pues tenemos buenas noticias. Ven a disfrutar de Proba Creole Grill. Un buen ambiente y rica gastronomía. Con barra, salón comedor y terraza disponible. Contamos con menú a la carta y un menú especial de almuerzo. Ahí encontrarás platos como nuestra especialidad, mofongo de viandas lleno de pollo y churrasco con sal. Salsa de la casa y mucho más. Para más información, puede llamar al 787-385-3905. Proba Creole Grill. Está ubicado en la carretera 129, barrio Callejones de Lares. Proba Creole Grill. Ese gustazo que te mereces. Cumple tus planes con el rapidito de LARCOOP. Solicita online a través de www.larcoop.com. No te vas a arrepentir. El rapidito, así de fácil. Préstamos personales desde $5,000 hasta $50,000. Desde un 4.75% APR. ¿Quieres más? Solicita online en www.larcoop.com. $3,000, pago mensual $68. $5,000, el pago mensual desde $75. Por $10,000, el pago mensual desde $181. Por $20,000, el pago mensual es de $242. Notarás la diferencia. LARCOOP, contigo siempre. 787-897-2255. Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta $250,000. ¿Sabes dónde puedes recibir servicios médicos de primera clase? ¿Sabes dónde están los profesionales médicos que se apasionan por hacerte sentir bien? La respuesta es Hospital Buen Samaritano en Aguadilla.
Los servicios médicos que tú necesitas están aquí, desde ortopedia hasta emergencias. Y lo mejor es que te tratamos como familia. Ven al nuevo Hospital Buen Samaritano, donde la tecnología y la medicina se unen. Hospital Buen Samaritano, el mejor lugar para que estés bien. Y seguimos disfrutando con Nadiosca Te Escucha por Radio Grito y Facebook Live. Sí, continuamos aquí a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva, y también a través de 93.3 FM también. A través de 92.1 FM HD4 y también a través de todas las redes sociales. Y saludando a Jaime, que se encuentra ya desde Ponce conectado con nosotros. Saludo a Jaime, ¿verdad? Que siempre está ahí apoyando este grandioso problema entre todas las personas, como María Arroyo, que estaba encendida ayer gozándose toda la actividad, bailando allá en la casa con esos dos potes de habichuelas. No eran de gandules, pues ya me dijo. María Arroyo estaba con los dos potes de gandules allá bailando a la misma vez que cocinaba el pavo y a la misma vez que hacía sus quehaceres para la actividad de ayer en su hogar. Así que saludo a Mari y a todas las Marías que siempre han estado conectadas, y a las Carmen y a todas estas personas que de una manera u otra siempre han estado escuchándonos, allá sea a través de las ondas de radio también. Oye, y estaba verificando aquí si va a llover o no va a llover. Pues te voy a contar que para hoy el pronóstico es que sí va a llover, pero no es que va a llover una cosa que digamos, wow, pero sí va a llover, y para eso le voy a mencionar ahora. Ahora mismo está en 82 grados, parcialmente nublado, la máxima será de 83 y la mínima será de 68 para aquí y para los pueblos limítrofes, más o menos va a estar rondando entre San Sebastián y Lares. Oye, y también se espera condiciones nubladas desde las 12 a 2 p.m. y se espera chubasco a las 2 de la tarde. Así que mira, sí, a las 2 de la tarde vamos a experimentar algunos chubascos esporádicos, no en todos los lugares, pues de aquí de la zona, pero sí, vamos a experimentarlos con 40% probabilidad. Y esto sería hasta las 5 de la tarde con un 50% probabilidad de lluvia. Y en resumen, hay un 70% probabilidad de lluvia durante el día de hoy, y ya para mañana no se ve nada, ni para el domingo, que aparentemente vamos a esperar y a cruzar los dedos ya para este fin de semana, viernes y sábado, sábado y domingo. Parece que va a estar bien chévere para hacer actividades fuera, qué rico, en el patio, ¿verdad? Así que vamos a cruzar los dedos de haber algún cambio, como quiera lo vamos a estar notificando así a través de Radio Grito 1200. Y la calidad de aire es de 6, el índice de calidad de aire es de 6, repito, que es similar a la de ayer a esta hora. Esta información siempre se le brinda para todas las personas que son asmáticas o tienen algún problema respiratorio. Y hoy amaneció a las 6:40 y va a atardecer a las 5:49 de la tarde. Oye, esto es lo que tenemos. Y oye, le voy a hacer una pregunta y me gustaría que me contesten por las redes, me sean honestos. ¿Montaron el arbolito o no lo tuvieron que montar porque lo tenían montado desde el año pasado? Yo creo que Michelle era de esa. pero yo te voy a contar algo, yo no he montado todavía. Vamos a ver si yo puedo hacer por lo menos, ¿verdad?, algún montaje para por lo menos para compartir ese espíritu navideño con nuestra gente. Recordando que si quieres economizar energía para estos días, piensas que colocar luces te podría ocasionar algún gasto, ya esto quedó en el pasado, porque ya están a la venta lo que son luces de Navidad solares, y de eso vamos a estar hablando el lunes, ¿verdad? Y mostrándole algunos ejemplos de luces de Navidad solares. Que allá esto quedó en el pasado. Estás preocupado que si tienes un gasto, ¿verdad?, adicional por las luces de Navidad, mira,
busca, busca, que sí, ya existen las luces de, ¿verdad? Las decoraciones de Navidad con energía solar. Oye, eso me interesa, Nadioska. Voy a estar pendiente el lunes, claro que yes. Así que el lunes todo el mundo pendiente, si no has decorado todavía, si no has hecho esa inversión, pendiente, porque vamos a estar, ¿verdad?, informando al público todo lo que ya viene, todo lo que tiene que ver con decoración, que es de energía solar. Inclusive ya yo hice mi venta y voy a llevar unas cositas que ya tengo conmigo para darle un ejemplo a ustedes de todas las cosas que tú puedes consumir. No vas a gastar en el bill de energía y lo puedes estar reciclando para el año que viene nuevamente, ¿verdad? Como parte de tu decoración para el próximo año también, porque, wow, le vas a sacar el provecho, de verdad, a todos estos accesorios que son para decoración navideña con energía solar. Jaja, te lo traje yo aquí. Eso es así. Yo no me lo voy a perder, ni tampoco aquellos que nos están sintonizando, pero Nadioska, se nos acabó el tiempo. Sí, me di cuenta que... Ay, Dios mío, tan malo cuando se acaba, pero nos veremos entonces el lunes y para que nos traigas toda esa información básica. Sí, así que no te puedes perder el lunes con esta información para ti, ama de casa que estás ahí, o para ti que estás de vacaciones y quieres conocer qué productos ya están, ¿verdad?, a la venta con energía solar para la decoración. Pues está pendiente el lunes a las 11 de la mañana aquí en el programa que es Hecho Tuyo, Nadioska te escucha. Así que nos vemos, mi gente. Que Dios los bendiga y los amo a todos. Bye, bye. Acabas de escuchar una edición más del programa Nadioska te escucha por Radio Grito. Te esperamos en nuestra próxima edición. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Todo el año te hemos recordado que lo que no se anuncia no se vende. Llama ahora a Radio Grito al 787-897-1200 o al 787-897-3889. Aprovecha las ofertas de temporada y recuerda, lo que no se anuncia no se vende. Las noticias. La Red le informa. Esta cápsula de la Red Informativa de Puerto Rico llega a ustedes gracias a Planel Medical Group, del Dr. Carlos Planel Dosal. Profesionalismo y sensibilidad al servicio de tu salud. Aceptamos planes médicos Advantage. Tratamos condiciones crónicas tales como diabetes, hipertensión, tiroides, asma, entre otras. Realizamos certificados de salud. Llame al 787-897-7866. Planel Medical Group, del Dr. Carlos Planel Dosal. Las noticias. La Red le informa. Saludos Puerto Rico, soy José Raúl Arriaga. Esta hora esto es lo que está pasando. Los terrenos y alrededores de la playa Mar Chiquita ya son propiedad del municipio de Manatí, quien recientemente expropió 14 cuerdas de terreno aledaños. El alcalde José Sánchez González indicó que de esa manera busca eliminar la posibilidad de que esos terrenos vuelvan a manos privadas. Esto era una polémica que siempre había de la playa Mar Chiquita. Es pública, pero los terrenos eran propiedad privada. Nosotros expropiamos las áreas aledañas de las 300 cuerdas, adquirimos 14 de la playa, ícono de Manatí, del pueblo entero, y ahora son del pueblo, así dijo el funcionario, obviamente sin detallar el momento en que se finalizó la transacción. El ejecutivo municipal informó que invirtió cerca de $700,000 en la expropiación, la cual pudo sufragar con un superávit en las finanzas. Durante el proceso de expropiación que estuvo en litigio en los tribunales, el ejecutivo municipal recibió presiones de alto nivel para que abandonara su intención. Sin embargo, ya la playa Mar Chiquita le pertenece al pueblo y los terrenos al municipio, en donde se pretende mantener el acceso libre para la ciudadanía.
En otras informaciones, mucho ojo a la hora de las compras de Viernes Negro y del inicio de la Navidad. Esa fue la exhortación que hizo el entrante secretario del DACO, el licenciado Irán Torres Montalvo, a las miles de personas que en estos momentos deben estar abarrotando las tiendas a nivel de Puerto Rico. Mi recomendación es que salgan a la calle, que verdad, que auspicien a los comercios locales primero que nada, que busquen los especiales, que se preparen con anticipación, hagan el ejercicio de buscar esos choppers, esas hojas de especiales y busquen las ventas que les gustan y que salgan a la calle a buscar, verdad, esos productos. Como tú bien sabes, durante la pandemia creció enormemente el mercado de las compras y ventas de productos a través de online o por internet, que obviamente pues eso va en detrimento a los comercios que tienen los productos. Así que yo exhorto a todas las personas a que si quieren, verdad, o si tienen algún producto que les gusta, que estén pendientes.